aquí están Adriana Rubier y Gabriel Soto, protagonistas de la telenovela Yo no creo en los hombres. Bienvenidos a ambos. Ah, sí, muchas gracias, Paola. Al contrario, gracias. Ya listos para arrancar hoy, van a leer en un ratito. Ya listísimos, en unas 3 horas más o menos. Juntamos a toda la gente que nos acompañe. Un proyecto que hemos estado trabajando con mucho amor, con mucha disciplina. Creo que es una historia donde muchas mujeres se van a ver reflejadas. Y la verdad es que tenemos no solo una gran productora, sino también un reparto de actores de primer nivel. ¿Por qué muchas mujeres se van a ver reflejadas? Porque las diferentes mujeres que formamos parte del elenco vivimos circunstancias o situaciones que yo creo que a todas las mujeres en algún momento de la vida nos ha pasado, y principalmente en algún momento nos hemos sentido defraudadas o engañadas. En algún momento hemos dicho yo no creo en los hombres o yo no creo en el amor. Obviamente está también durante las diferentes historias pasan situaciones que a lo mejor no tienen que ver directamente con el amor, ¿no? Yo siempre digo que en esta historia, que es muy intensa, se viven como, ya veo, ahora sí que como que las bajas pasiones de los seres humanos, las venganzas, los odios, el odio, que también hay unas escenas increíbles de acción, de las grandes alegrías también de la vida, ¿no? Es una novela muy costumbrista, que eso a mí la verdad me ha gustado mucho. Pero diferente y propositiva. A ver, ¿por qué diferente? Porque mira, no es una, pero cada vez que cuando van a estar esta novela es diferente. A ver, ¿por qué Giselle, diferente? Giselle González, la productora, es una productora arriesgada, toma riesgos, se va hasta cierto punto a los límites de muchas cosas. Estamos trabajando en memoria. Y con unos directores que están apegados mucho al realismo de lo que es realmente la vida, ¿no? Entonces todos los personajes tratamos de darle un toque de realismo, todos los personajes se entrelazan uno con los otros. Y te repito, Giselle es una productora arriesgada, propositiva, y la verdad es que es una novela que a nivel libreto y escrita está la verdad con una historia. Sí, creo que tiene que ver, mira, no es que sea el hilo negro. Lo que sí es que es una propuesta, tanto visual como de pronto en el diseño de arte, en el vestuario, en el maquillaje, que ya desde hace tiempo llevaban como, de alguna manera tiene como una marca de lo que está bien hecha. Sí, está muy bien hecha. Es la primera novela que Giselle hace como productora independiente. Okay. Entonces, esto le da una libertad y una creatividad que está cuidando mucho su producto. Okay. Por otro lado, es un proyecto muy importante para Adriana, un proyecto muy importante para mí. Creo que para cada uno de los actores estamos ahí, y eso también te demanda pues, meter otro tipo de energía, ¿no? Estamos realmente trabajando con muchas ganas. Bueno, me decías incluso, Adriana, que no te cae el 20. Es que la verdad han sido 2 meses de mucho trabajo en donde todos hemos estado concentrados como en la historia y en sacar adelante obviamente las escenas de la mejor manera posible. Entonces, pero bueno, ya hoy es el estreno y estamos muy contentos y queremos animar a toda la gente. Oye, me deseo mucho éxito, que le vaya muy muy bien a Yo no creo en los hombres. Y pues disfruten al ratito, la verdad, que se reúnen todos, ¿no? Sí, 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 una vibra increíble con todos los actores, así que nos vamos a juntar todos. Y bueno, invitamos a toda la gente que no se la pierda a partir del día de hoy a las 6:15 de la tarde por el canal de las estrellas. Pues ahí está la invitación. Muchísimas gracias. Gracias. Felicidades. Te conozco de toda la vida. Ay, de chiquillo, desde la universidad. Ay, qué padre. Qué tiempos aquellos. Y estamos igualitos. Tú mejor. No, tú siempre has estado así. Hecho a mano, bueno, gracias. Sí. Bueno, vamos a seguir con la información. Esto que sucedió allá en Jalisco, otro robo millonario a una empresa de traslado de valores. Escuche cuánto se lleva. El botín.